El Padre Pío nos muestra la importancia de la confesión y sus beneficios. En Juan 20:23 nos dice: a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Los apóstoles recibieron del Señor el poder de perdonar los pecados, y el Padre Pío hizo vida este encargo del Señor. El confesionario del Padre Pío era un lugar donde las almas encontraban el descanso y la paz, un lugar donde las almas se acercaban a Dios. En definitiva, el confesionario del Padre Pío era un lugar de conversión. Es curioso que el Padre Pío, que llevó a recibir penitentes de prácticamente todo el mundo, probablemente fue el confesor más famoso del siglo XX. Al principio de su ordenación sacerdotal, sus superiores no quisieron darle permiso para confesar, de tal manera que a pesar de ordenarse en 1910, no fue hasta años más tarde que pudo empezar a confesar. Incluso una vez que se le otorgó el permiso para confesar, le fue retirado durante 3 años. Pero todo este sufrimiento de no poder confesar dio fruto, como veremos en este vídeo. Algunas personas que se acercaban a confesarse con el Padre Pío le decían algo así al santo sacerdote: Padre, he cometido los pecadillos habituales, las tonterías de siempre. Y el padre le solía contestar: ¿tonterías ofender a Dios? Vete de aquí. El Padre Pío era consciente que los pecados hacen sufrir a nuestro Señor, y él, que está unido de forma tan singular a la pasión de nuestro Señor Jesucristo, sentía de forma especial un dolor inmenso de los pecados. Para él, el confesionario era origen de mucho sufrimiento interior, espiritual, su pasión. El pecado le pesaba, el pecado que él escuchaba, constataba y reprochaba, pero para llamar sobre él la misericordia de Dios. El pecado que perdonaba en el nombre de Dios era una herida para su alma, y él unía su sufrimiento al de Cristo para que se les perdonaran las culpas a sus hermanos, decía el cardenal Lercaro durante el Congreso Eucarístico Diocesano de Trapani en 1969. Para San Pío de Pietrelcina, confesar era un esfuerzo muy grande por la gran pena que sentía por el pecado y por la gran lucha interior que tenía. Piensen que él se consideraba un pecador y sentía en muchas ocasiones que no estaba en gracia de Dios. El padre se sentía indigno de confesar a los penitentes. Sentía que no estaba capacitado para hacerlo. Esta gran humildad que manifestaba el Padre Pío hizo que el Señor pudiera derramar tantísimas gracias a través de sus confesiones. Confesiones que se convertían en una lucha, cuerpo a cuerpo, contra Satanás, para arrebatarle las almas y entregárselas al Señor por medio de María. En una ocasión, un hombre fue a ver al Padre Pío. Él no deseaba confesarse, a pesar de sus muchos pecados. Sé muy bien que podría confesarme con cualquier sacerdote que me absolviera, pero yo no creo. He trabajado en América durante muchos años. No puede imaginarse las cosas que he hecho. No puede creer que toda una vida de pecado pueda ser perdonada de golpe, solo por el hecho de que uno se la cuente a un sacerdote, decía este hombre. Cuando se acercó al Padre Pío al confesionario, sin intención de confesarse, le dice al santo sacerdote: Padre, no he venido. Pero el padre lo interrumpe y le dice: Hijo mío, ¿cuántos problemas y líos has causado en más de 40 años? ¿Te das cuenta de todo lo que has hecho? Pero recuerda, tus pecados, por muy numerosos y graves que sean, son limitados. La misericordia de Dios, en cambio, es infinita. Ante estas palabras quedó totalmente conmovido
y sintió una voz interior que le dijo: «Sí, la misericordia de Dios es infinita. Incluso si hubieras cometido 10 veces más pecados, todos entrarían en ella». Este hombre se derrumbó ante tanta gracia y pidió perdón por sus pecados en el sacramento de la confesión. Es posible que hayamos convertido nuestras confesiones en algo puramente rutinario, pero con el Padre Pío era imposible que la confesión se hiciera rutinaria. El Padre tenía el don de escrutar las conciencias, es decir, de ver dentro de una persona. En una ocasión había un joven esperando al Padre Pío, quería hablar con él. Cuando el Padre Pío pasó delante de este joven, le dijo: «No puedes seguir así. No, no quieres ofender a Dios, pero no quieres dejar el pecado. No, no puedes seguir así. Tienes que tomar una decisión. No, así no puedes continuar». Y después de decir esto, el padre entró en su celda. Este joven nunca había hablado con el padre, no se conocían de nada, pero gracias al don del escrutinio de conciencia, le pudo decir lo que necesitaba oír para ayudarle. En una ocasión, el padre Gabriel Amorth se confesó con el padre Pío. El famoso sacerdote exorcista, ya difunto, en paz descanse, se confesó de soberbia y el padre Pío le dijo: «Si te has atribuido bienes que tienes, son del Señor, que te los ha dado. Al atribuírtelos eres un ladrón y mereces prisión. Si piensas que tienes bienes que no tienes, eres un loco y mereces estar en un manicomio. Elige, hijo mío, la prisión o el manicomio». Y después de esas palabras le dirigió una sonrisa. En otra ocasión le preguntaron al padre Pío: «Padre, ¿cómo se ama de verdad al Señor con todas las fuerzas?». Y él contestó: «No le ofendas». Y el 3 de junio de 1919 escribía a un sacerdote, el padre Benedetto: «Dedico todo el tiempo a liberar a los hermanos de los lazos de Satanás. Bendito sea Dios. La mayor caridad es arrancar las almas de las garras de Satanás y ganarlas para Cristo. Y esto es lo que hago continuamente de noche y de día. Hay conversiones magníficas». La sed de las almas que sentía el padre Pío se convirtió en una oración constante en las largas noches de vigilia. Algunos hermanos suyos, frailes del mismo convento, le habían oído estas palabras: «Jesús y María, piedad. Oh Jesús, te encomiendo esta alma. Tienes que convertirla, salvarla. Si se trata de castigar a los hombres, castígame a mí. Estoy contento. Por él te ofrezco a mí mismo». Nos decía el padre Gabriel Amorth que del padre Pío confesor le queda grabada en la mente el gesto solemne con el que impartía la bendición mientras pronunciaba las palabras de la absolución. Todos los sacerdotes, afirma el sacerdote exorcista, absuelven, pero la absolución del padre Pío dejaba una paz que era un don verdadero del Señor, a veces con algo más. Así pues, que este vídeo nos ayude a tomarnos en serio nuestras confesiones, a no confesarnos a la ligera, a prepararnos bien. Antes de confesarnos debemos hacer un buen examen de conciencia y orar a Dios para que nos dé un sincero dolor y arrepentimiento de nuestros pecados. Si entendiéramos, como nos intentó enseñar el padre Pío, que nuestros pecados son ofensas a Dios, que nuestros pecados han crucificado a Cristo, que nuestros pecados, por pequeños que sean, lo han triturado en la pasión, podríamos realmente sentir el dolor por nuestros pecados y tendríamos un sincero arrepentimiento. Muchas gracias por tu atención y por haber visto este vídeo hasta el final. Solo me queda pedirte que ores por el sueño de Tectón, el hogar de San José. Estamos intentando abrir este hogar, que pretende ser un hogar de misericordia, para ayudar a las personas necesitadas, un hogar para acoger a los pobres y darle los medios necesarios para encontrar un trabajo, una estabilidad. Pero además, que el paso por este hogar signifique un encuentro personal con Cristo, un acercamiento a la vida de la gracia de Dios. Por todo ello te pedimos oraciones para que este hogar sea una realidad, y te pedimos que entres en nuestra página web
www.tecton.info y te informes de este hogar. Y si puedes ayudarnos, no solo con tus oraciones, que es lo más importante, sino también con tu donativo. Muchas gracias y que Dios te bendiga.